Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Soy Autónomo Televisión. Hoy les hemos preparado una completa información con todo el análisis y el contexto, así como las historias sobre los hechos más importantes de la ciudad y la región. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, recuerden que estamos en redes sociales a través de Twitter en la cuenta @soyautonomounap, en Facebook en el perfil Soy Autónomo UNAP y en YouTube en el canal Soy Autónomo. Allí pueden comentar los temas de cada emisión, proponer el cubrimiento de otros o calificar cada uno de nuestros trabajos. Vamos a ver enseguida los avances de la información que desarrollaremos durante la próxima media hora. ¿Cómo estamos en contratación? El panorama sigue siendo dominado por el síndrome del único oferente. A propósito de la temporada electoral que se avecina, ¿cuál es el panorama de las minorías y la oposición política? Estudiantes de comunicación social realizaron crónicas sobre la relación entre los seres humanos y sus mascotas. Les mostraremos cuáles son los beneficios de la computación en la nube y la creatividad en el diseño de los videojuegos. Un informe de Transparencia por Santander dio cuenta a finales del año pasado del panorama preocupante que refleja la gestión contractual en los municipios del área metropolitana y el departamento. Como si fuera una enfermedad, un alto porcentaje de los procesos de contratación sufre del síndrome del único oferente. Veamos el análisis a continuación. Según el último informe entregado por el Comité Transparencia por Santander, tanto la gobernación del departamento como las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga se rajaron en los indicadores que evalúan cómo se está llevando a cabo la contratación pública. Mientras de acá por proceso se presenta una persona, en otros lados del país se presentan 10, 20, 100 personas. Entonces algo pasa, no es culpa de la norma, no es culpa de factores externos, sino que es culpa de los pliegos de condiciones. Pues que son direccionados, están fabricados como el traje de Berfit a su medida. Entonces, por eso es que la mayoría de las licitaciones, en la mayoría de las licitaciones, no se presenta sino un proponente, porque ya los ingenieros y la gente decente dice no vale la pena presentarme porque eso ya está adjudicado. Es la manifestación de desconfianza de los empresarios por los procesos de contratación. Es decir, los empresarios no participan porque de antemano saben que ya está adjudicado el contrato. Aunque se detectó que la convocatoria se hace correctamente por los medios destinados para tal fin, el problema continúa siendo la restricción de los pliegos de condiciones, los cuales exigen requisitos demasiado específicos que van disminuyendo la baraja de participación. El caso más preocupante se da en municipios como Girón y Florida Blanca, en donde en el 96% de los contratos entre enero y junio de 2013 solo se registró una propuesta. Bucaramanga no se queda atrás, con un único oferente en el 60% de los contratos, y en el caso de la gobernación, esta cifra es del 52%. Ante esta situación, surgieron algunas propuestas. Las obras que se pretenden hacer por valorización, con los cobros estos cuantiosísimos que se están haciendo ahora, que esas obras tengan el aval del Comité de Transparencia por Santander y de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, pero además que se contraten utilizando los pliegos de condiciones que están utilizando en el INVIAS, que parece que son unos pliegos que corresponden a algo diferente a lo que se está utilizando acá. Para que haya más objetividad en los indicadores que está mostrando participar, es que se vaya a los contratistas, a las empresas de servicio, para que manifiesten por qué razón no están participando en las licitaciones públicas, a qué se debe, si es que los pliegos de condiciones están amañados, o es que es un copia y pegue, o es que es una cantidad de errores que se cometen, o son indicadores financieros muy altos que piden. Entonces, es para que ellos directamente lo manifiesten. Con el fin de sensibilizar a los actores locales acerca de la importancia de la transparencia y la negativa ante la corrupción en el contexto territorial, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el Departamento Nacional de Planeación y el Comité Transparencia por Colombia realizaron un foro anticorrupción en la capital santandereana. Tecnologías de información, como por la Internet y como por la internacionalización de la información y de los mercados, hay mayor información disponible para que la ciudadanía pueda darse cuenta de los problemas de corrupción y pueda señalar quiénes son los culpables y proponer reformas. Por lo tanto, transparencia, participación y alta sensibilidad social
son factores que han ayudado a la lucha contra la corrupción en nuestro continente en los últimos años. Una mala distribución de la riqueza, abundante pobreza, privilegios tanto de niveles económicos o políticos para ciertos grupos o personas, impunidad y mala prestación de los servicios públicos por parte de los organismos estatales a los ciudadanos, fueron los principales síntomas que se destacaron sobre la existencia de corrupción en un territorio. Yo creo que estamos en una situación verdaderamente alarmante y vergonzosa. Y lo más grave de todo es que a la gente como que ni le importa, porque fíjese que a la reunión no asistió ningún gobernante, ningún político, ningún ente de control. El programa es realizado por estudiantes, docentes y profesionales del Programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vamos ahora a hacer una breve pausa. Ustedes pueden seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube y hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. Buenas noches. Recuerde que puede interactuar con nosotros a través de este espacio. Estamos presentes en las redes sociales, Twitter y Facebook. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Y para esta semana le preguntamos a nuestros seguidores cómo califica el proceso de contratación pública en el área metropolitana de Bucaramanga. Según nuestros seguidores, en la región no existe transparencia. Jaime Enrique Payares Espinosa nos escribió en Facebook. Como lo he indicado y lo ha indicado Manolo Azuero, las contrataciones en el caso de los sitios web usados por la gobernación han sido amañados. En el caso de los avisos por 400 millones de pesos pagados a revista Semana en agosto. Sobre el mismo tema, Andrea Carolina Gómez nos respondió: amarrada a unos pocos oferentes, se necesita urgente pluralidad. Sobre el mismo tema, Camilo Casasbuena se comentó: he cerrado a los amigos del grupo político al mando, nunca abierto porque se pierde la oportunidad de ganar. Y sobre el mismo tema, en Twitter, @AlexMartinezBa participó. En Bucaramanga ni en ningún otro municipio existe una política transparente que certifique una contratación pública limpia. @RamiroAnaya2 dijo: cero pluralidad de oferentes, cero transparencia. Cada año son los mismos contratistas e iguales problemas. Lo invitamos a seguir debatiendo de los temas de la presente emisión. Véanos todos los miércoles a las 9 de la noche por el canal TRO. Soy Autónomo Televisión, periodismo joven. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, elige ser autónomo.
En medio del agitado ambiente electoral que se vive a menos de 2 meses de que surtan los comicios para renovar el Parlamento colombiano, rondan las inquietudes sobre algunos temas que la ciudadanía aún no resuelve. En un escenario de reelección, ¿cómo mantener la igualdad de garantías para los competidores? ¿Cuáles pueden ser las características de la oposición política en Colombia con las elecciones de 2014? Enseguida, las respuestas. Para el Instituto de Estudios Políticos de la UNAP, formar cultura política de participación, específicamente en el sentido de por quién y cómo votar, es uno de los grandes retos en el panorama actual, teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones para el Congreso de la República el próximo mes de marzo. Participación transparente y sobre todo haga ver que al ciudadano del común la responsabilidad que corresponde elegir buenos gobernantes. En la medida que se elijan buenos gobernantes vamos a tener una sociedad mejor. Después de la promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991, el número de partidos políticos superó la cifra de los 100, acabando con el dominio del bipartidismo. Actualmente existen cerca de una quincena y, según expertos, continúan siendo muchos ante un complejo debate electoral. No solamente por los temas que se están tratando en La Habana, sino también por la deslegitimación o pérdida de legitimidad que tiene en cierta forma el Parlamento, por la corrupción, por la violencia. Eso dispersa a la opinión pública, dispersa al ciudadano, y el ciudadano lo que hace es que no sabe por quién votar y va corrompiendo las costumbres también, porque ante esa expectativa de cada uno de los candidatos, pues hacen que ofrezcan realicen ofrecimientos que están muy alejados de las verdaderas realidades sociales, de conformar una verdadera democracia, de satisfacer las necesidades, de presentar proyectos políticos serios a largo plazo. Desde el año 2006, con 10 curules en el Senado y 8 en la Cámara de Representantes, el Polo Democrático Alternativo es el partido considerado como de oposición. Otros movimientos de menor envergadura son denominados minorías. Estos últimos no cuentan precisamente con posibilidades de tomar decisiones, por lo que deben hacer coalición con otras corrientes políticas, dejando de lado la militancia, ideología o razón de ser, en su intento de no desaparecer, situación que sugiere retos para estos movimientos políticos. Hoy ya son todos totalmente amigos y da lo mismo ser liberal o conservador. Igualmente ocurre en las tendencias de oposición. Antes todos éramos de izquierda y hoy la mayoría queremos llegar al centro, porque nos sentimos más cómodos ni ser de izquierda ni ser de derecha, sino ser centro. Pero en el centro también hay distintas tendencias y entonces hace que en un momento dado se pierdan las identidades. En este momento todo el esfuerzo debe ser por buscar que se mantengan unas alianzas temáticas, unas identidades respecto de lo que realmente conviene a la ciudadanía. Como minorías, primero que todo, exigir una modificación en la legislación para que nos permita que quienes en unas elecciones resultamos perdedores podamos ejercer los cargos de control: Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, las personerías municipales, en fin, que podamos ejercer esos cargos, pero por ley. Una reforma política de 2009 estableció que el umbral electoral de los partidos o movimientos políticos en Colombia para Senado y Cámara de Representantes corresponde al 3% de la cantidad de electores. Por ejemplo, si el potencial de votantes se estima en 13 millones, los partidos políticos deberán superar los 390 mil votos para no perder la personería jurídica. Esto significa que se puede poner en riesgo la permanencia, crecimiento y solidez de las minorías e incluso de la oposición. Al fin y al cabo, la sociedad civil es la que debe ejercer accountability, la que debe elegir a sus representantes. Entonces, creo que su papel es muy importante y que además tienen que estar cercanos y vigilar que se respete el derecho de las minorías y el derecho de la oposición. De otra parte, se avivan debates en torno a los gobernantes que deberían ser la vergüenza de los partidos que le dan su aval ante malas actuaciones en la arena política. Sin embargo, parecen una rueda suelta y el gran interrogante es ¿dónde están los tribunales éticos al interior de los partidos? Lamentablemente son ellos, entre ellos, sus propios amigos, y no hay esa voluntad de recriminar, de exigir la rendición de cuentas para que sus elegidos realmente le respondan al partido primero y a la ciudadanía, o viceversa, pero que pongan la cara y respondan, porque todos debemos responder por el daño causado. Para completar, temas como el de la reelección del presidente Juan Manuel Santos supone una desventaja frente a candidatos de otros partidos o movimientos políticos, siendo que en el primer semestre de este año se convoca a elecciones presidenciales. Viene a arrasar
cuando hace unos pocos días apenas tenía el 20-22% de popularidad, hoy ya está creciendo la popularidad simplemente porque como es el presidente y tiene la nómina en sus manos, pues puede ser reelegido, entonces todo el mundo empieza a opinar a favor de él. Expertos concluyen que mayor número de partidos políticos no significa mayor pluralidad ni consolidación de democracias por el bien colectivo. Por el contrario, puede obedecer a intereses muy particulares. La creación de partidos débiles que duran una o dos elecciones con carencia de militancia en varios casos que no alcanza a capitalizar votos son una realidad. Mientras que una familia se encarga de hacer el paseo diario a un grupo de perros, una mujer nos cuenta por qué, en ocasiones, el amor de una mascota puede ser más leal que el de un ser humano. La siguiente historia es una crónica elaborada por estudiantes de comunicación social. Él es Óscar García y ellos son sus mejores amigos con quienes comparte gran parte del día, pues su trabajo es cuidarlos y salir todas las mañanas junto con su familia a darles un paseo por el sector de cabecera. Todos hacen parte de una empresa familiar conocidos como paseadores de perros. Cuando nosotros llegamos aquí a Bucaramanga, veíamos que la gente poco sacaba sus mascotas a pasear y al principio fue difícil porque hay gente que no le suelta uno el perro así como así porque es como si fuera el hijo. Entonces ganarse uno la confianza de la gente fue siempre duro. Estos perros son muy afortunados pues tienen a su lado personas que se encargan de su cuidado y protección diaria. De 6 a 8 de la mañana, Óscar y su familia pasean aproximadamente 40 perros, entre ellos Mateo, Vicky y Homero, los tres bebés de Doña Cecilia. A convivir con ellos es mejor que convivir con un ser humano. O sea, ellos lo entienden a uno en todos los aspectos. Son cariñosos, tú los regañas y ellos en el momento están amorosos. Esos son las personitas. Que uno llega de la calle y los primeros que nos saludan con besos son ellos. El pasado de estos perros no fue tan feliz como ahora. Cecilia Carreño los acogió cuando se encontraban en un estado de abandono total. Bueno, cuando ya la recogí a ella, me encariñé, le entregué todo, para mí fue ella donde deposité todo mi amor total. Dije, no recojo más. Tuve que viajar un tiempo para otra ciudad y en Tunja me encontré a este niño en el pantano de Vargas, derretido acá, abandonado, maltratado, flaco, enfermo. Lo encontré hace 2 años. Lo curé con mi hijo y aquí lo tenemos hermoso. Es todo. Al poquito tiempo encontré a este niño en un parque, también flaquísimo, con una enfermedad terminal. Infortunadamente, en la ciudad hay otros perros que no han tenido una familia que les brinde cariño y protección. El Hogar Caridad Animal está ubicado a las afueras de la ciudad, donde albergan a más de 200 perros, todos encontrados heridos, enfermos y hambrientos. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Otros dicen que es posible que tengan alma. Lo realmente cierto es que muchos han dado la vida por sus amos. Y aún así, muchos han sido abandonados y mueren a diario en las calles. ¿Será que siempre nos vamos a aburrir del verdadero y desinteresado amor? Hacemos otra pausa y regresamos enseguida. Recuerde que puede seguirnos en Twitter, Facebook y YouTube y de esta forma hacer parte de la comunidad que debate sobre los temas importantes y las historias de la ciudad. Y en redes para esta semana, nuestros seguidores enviaron sus mejores fotografías e imágenes. Humus nos compartió la siguiente. En Colombia, patrimonio somos todos. Viaje con responsabilidad y goza la belleza natural. Mariela Ardila, veedora ciudadana, nos envió lo siguiente. Ríos de billete. Casi nadie se ha preguntado cómo es posible que los candidatos por Santander al Congreso de la República sean los que más derrochan dinero en sus campañas hoy en Colombia. David Mansur, pasado y presente Bucaramanga en Facebook, nos compartió el siguiente dibujo artístico. Lo invitamos a seguir participando a través de nuestras redes sociales, enviando sus fotos, videos, comentarios, pero también proponiendo historias de la ciudad.
Universidad Autónoma de Bucaramanga. UNAB, elige ser autónomo. Véanos todos los miércoles a las 9 de la noche por el canal TRO. Soy Autónomo Televisión, periodismo joven. Ver a continuación lo que hay más allá de una persona que trabaja en una de las industrias que más desarrollo ha tenido, los videojuegos. ¿Cómo se puede, a través de este tipo de labores, fomentar la creatividad en los estudiantes interesados en salirse de los esquemas? Los docentes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga pudieron compartir una charla académica con su colega Adriana López, una ingeniera de sistemas colombiana con más de 10 años de experiencia en la industria de los videojuegos en el mundo. Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar, me acuerdo que iba en el elevador y alguien me preguntó, ¿en dónde estás trabajando? Yo les conté que estaba trabajando en BioWare, que hace videojuegos. Y me pareció muy interesante que la persona respondió, oh, videojuegos, eso es sencillito, no necesitas saber nada para hacer un videojuego. Y en mi cabeza comencé a pensar, todo mi aprendizaje durante la ingeniería, física, álgebra, matemática, todo eso se utiliza diariamente en el campo de videojuegos. Les reiteró que la profesión es útil en el campo de los videojuegos, pues a pesar de que a un ingeniero de sistemas no lo preparan para ser un desarrollador de los mismos, sale de la academia con los conocimientos necesarios para ser parte de la industria, siempre y cuando tenga como ingredientes laborales la creatividad y el trabajo en equipo. Todo ese conocimiento no está en la cabeza de una sola persona. Todo ese conocimiento está en un grupo de 8 que necesitan sentarse juntos y crear algo superior a lo que cualquiera de ellos individualmente pudiera haber creado. El principal mensaje de su visita fue destacar la importancia de enseñar creatividad en los estudiantes de ingeniería de sistemas y la posibilidad de usar los videojuegos como herramienta pedagógica para enseñar programación. Por medio de entretenimiento puedes aprender de la vida, puedes aprender de otras regiones, puedes aprender de otros países, puedes aprender de otros temas. Los juegos son muy similares. Por medio del entretenimiento puedes enseñarle a los niños, por ejemplo, cómo puedes enseñarles el abecedario. Finalmente, señaló que se le debe sacar provecho al auge de los dispositivos móviles y de la misma manera a lo universales e incluyentes que son los videojuegos. Las tendencias en el desarrollo tecnológico apuntan cada día a manipular menos información en dispositivos magnéticos y más en servidores. Veamos cuáles son las ventajas de la computación en la nube. Básicamente, computación en la nube es tener un recurso de almacenamiento y un recurso de procesamiento a disposición de un usuario o de una empresa. Esta posibilidad se da mediante la conexión a internet desde cualquier dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar, de tal manera que no se hace necesario llevar una memoria USB en el bolsillo. Simplemente el usuario tiene la información guardada en la nube y puede acceder a ella en cualquier sitio que tenga acceso a la red. Yo pago por lo que necesito y uso lo que necesito. Entonces eso baja los costos enormemente, sobre todo para empresas o negocios que están iniciando. La computación en la nube corresponde a servidores desde internet encargados de atender las peticiones en cualquier momento. Se puede tener acceso a su información o servicio. Un ejemplo de ello es el mail o correo electrónico, al que se puede acceder mediante una conexión a internet desde cualquier dispositivo. Básicamente el correo electrónico
es gratis. Para todo el mundo es gratis, simplemente yo asumo o no me importa ver cierta propaganda. Un negocio subsidia a otro negocio y el beneficiario en últimas es el usuario que obtiene el servicio de correo electrónico. A él no le va, es como un programa de televisión. Los que ven el programa de televisión no pagan por el programa, sino son los comerciales los que están pagando por el programa. El mismo esquema, pero montado ya en servicios electrónicos. Una de las ventajas de la computación en la nube es que su implementación es más eficaz y con menos riesgos, ya que se comienza a trabajar más rápido y no se necesita una gran inversión. Las aplicaciones suelen estar disponibles en cuestión de días u horas, en lugar de semanas o meses, incluso con un nivel considerable de personalización o integración. La desventaja básicamente es no ponerle cuidado a los términos y condiciones del contrato. Hay que estar muy consciente de qué estoy otorgándole a quien me está ofreciendo el servicio y qué me está otorgando el que me está ofreciendo el servicio cuando lo estoy colocando en la nube. Pero en general son más las ventajas que las desventajas. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo Televisión, con un agradecimiento muy especial por el vestuario de los almacenes Color 7 y Rosé Pistol. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Anímese y participe. Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 p.m. por el canal Pro. ¡Feliz noche!